Armar este iPhone 5 solamente para poder cambiar la pantalla porque está roto. Vamos a usar un desarmador estrella plana, diría, especialmente para iPhone 5. Si lo vas a comprar, cómpralo así. Vamos a quitar esos dos tornillitos que están aquí. Ten mucho cuidado que no se te pierdan. Ok, y vamos a usar un succionador para levantar la pantalla. Ok, algo como este. Si lo puedes conseguir, consigues, muy importante. Vamos a poner el succionador así, de esta manera, una vez con los tornillos quitados. Ok, no lo pongas acá porque aquí se escapa el aire, entra el ladrón de casa. Entonces aquí están los cables conectados, así que ten mucho cuidado, trata de que puedas mantener tu dedo presionado y lo levanta solamente de la orilla, ok. Va a tomar un poquito de tiempo, por lo que hay iPhones que se golpean en las esquinas, entonces se sobre agarra la pantalla y es más complicado para sacarlo. Entonces poco a poco ve aflojando. Trata de que se levante poco a poco para irlo sacando, ok. Como aquí ya se mueven aquí en las orillas, entonces se va aflojando poco a poco. Una vez que ya se afloja, entonces nomás lo pones abajo para que se apague, agarre mejor. Ok, entonces hola Carla, vamos a levantarlo. Y como ves, ahí está levantándose la pantalla más o menos. Entonces si no sale, apóyate con un desarmador punta plana, ok. Y como va saliendo, si alguien más te puede ayudar, que te pueda meter el desarmador, ok. Entonces una vez ya, como ya viene, entonces ya nos aseguramos de que podamos poner nuestra mano abajo para que no lo vamos a levantar muy fuerte y se vayan a quebrar los cables. Entonces como aquí ya viene las orillas, okay, entonces ya está levantando más. Ten mucha paciencia, toma tu tiempo para que hagas esto. Okay. Entonces una vez que pudiste usar el desarmador punta plana, lo levantas a la mitad, ok. Especialmente que se levante aquí. Entonces trata de no que no se vaya a darse de lado, por si nomás estás tratando de arreglar el puro vidrio, ok. Entonces es el problema de los iPhones que vienen golpeados en las esquinas, que a veces se pone más fuerte de lo que normalmente está. Entonces también el momento de ponerlo a instalar. Okay. Bueno, entonces ahorita nomás que levantemos la pantalla con mucho cuidado, podemos ir abajo y quitar los tornillos. Okay, trata de no levantar mucho, más o menos así como esta altura. Y aquí están los tornillos, y este metalito es el que está amarrando el cable de LCD, la pantalla táctil y la bocina y la cámara de enfrente. Entonces vamos a quitar estos tres tornillos usando un desarmador estrella tamaño T6, tamaño Tomás 6, pues si lo quieres buscar también, que viene siendo como ok. Vamos a quitar los tornillos. Entonces son cuatro tornillos, hay uno que está aquí escondido, entonces no vayas a equivocarte, y acuérdate que hay uno aquí escondido tras este cablecito, también quitar ese para que se desprenda el metal.
Okay, una vez quitando los tornillos ya podemos levantar el metal que está asegurando los cables. Entonces nomás nos acordamos de que este metal va así, que lo sacamos así, así lo vamos a poner. Y vamos a levantar este cable, primero el cable de la cámara y la cámara de enfrente y la bocina, después el cable de la pantalla táctica, y hasta atrás, hasta el fondo está la pantalla del LCD. Entonces ahora ya podemos quitar esta pantalla correctamente, ok, es iPhone 5 de modelo, lo voy a poner en la descripción del iPhone, es modelo 1428, viene siendo de AT&T o T-Mobile. Y también tengo video de cómo quitar esta pantalla, la bocina, la cámara, y cambiar una nueva pantalla, y quitar también este metal, y también cómo quitar el botón de casa para ponerlo en el nuevo, la nueva pantalla que vamos a poner. Entonces, si hago este mismo modelo, si no, búscalo en el iPhone 5, 5S y C, es el mismo, y viene siendo también AT&T y T-Mobile, ¿ok? Bueno, ahí... Cualquier cosa, háganme saber en comentarios. Gracias.